you can please stand so we can pray. Bondadoso y buen Padre Celestial. Good, kind and good Heavenly Father. En esta hermosa tarde, Señor, venimos ante tu santa presencia. In this beautiful evening, we come into your divine presence. Dándote muchas gracias, Señor. Giving you many thanks. Por darnos la vida y la salud. For giving us the life and also the health. Para estar aquí en este lugar, Señor. To be in this place. En un lugar donde podemos llamar la casa tuya. A place we can call the home, your home. Señor, donde el único propósito por cual nos juntamos en este lugar. That with the sole purpose why we congregate together in this place. Es para adorarte y glorificarte. Is to worship you and glorify you. Y Señor, de escuchar palabras de vida eterna. And to be able to hear words of eternal life. Y Señor, es que ese propósito se cumpla en nosotros en este día. And that purpose may be fulfilled today in this day. Señor, queremos hacer todo lo que podamos para agradarte a ti. Lord, we want to do everything that we be pleasing unto you. Y todo lo hacemos con fe. And we do everything with faith. Para agradarte. To be able to please you. Señor, bendice este servicio. Lord, we just ask that you bless this service. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas. We ask that you bless each and every one of our brothers and sisters. Y todo aquel que está escuchando a través de vía internet. And each and every person that is listening to us via the internet. Y Señor, donde esté nuestro pastor. And wherever our pastor is. Que Señor, tú puedas tocarlo. May you touch him. Y Señor, gracias por todo. And Lord, we give you thanks for everything. Bendice todo, Señor. And bless everyone, Lord. Y ponemos todo. We put everything en tus manos. In your hands. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. And we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. En esta noche estaremos escuchando el mensaje Las tres etapas de la gracia. Este mensaje es el número 2. Fue predicado por nuestro pastor, el hermano Bernabé G. García, el 12 de noviembre del 1995. Este mensaje está interpretado por nuestro hermano Eliezer Ruiz a través de vía audífonos. Que el Señor les bendiga ricamente por medio de su palabra. Tonight we'll be listening to the message, the three stages of grace, number 2, preached by our pastor Bernie G. García on November 12, 1995. This message is being interpreted by brother Eliezer Ruiz via earphone. May the Lord richly bless you through his word. Pueden tomar asiento y que Dios nos bendiga. And may God bless you. Abrir nuestras Biblias al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 14. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas, pues como todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrazados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seas hallado de él sin mácula y sin reprensión en paz. Ahora vamos a orar todos juntos. Yo digo la palabra y usted la repite conmigo. Padre Santo, Padre Santo, yo confío en tu sacrificio. No confío en mis méritos, más en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos, por gracia de Dios, empezado este tema y vamos a hablar el segundo mensaje de las tres etapas de gracia. Hemos visto que son tres etapas y una gracia. ¿Está correcto, hermanos? Voy hablando algo muy, muy, muy despacio, muy lento, muy fácil, pero quiero que ustedes entiendan lo que voy hablando. El domingo próximo pasado les hice una pregunta cuando empecé el mensaje y luego cuando terminé y nunca se las contesté. En esta mañana, antes de empezar, quiero hacer la misma pregunta. Miramos que es una gracia y son tres etapas. Miramos que el que principió la obra en nosotros es el mismo que termina la obra. ¿Me puede Ale decir quién es el que lo llamó a usted? El Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo lo llamó y el Señor Jesucristo termina la obra. ¿Cómo no voltea y le da la mano a su hermano? El Señor Jesucristo me llamó. El Señor Jesucristo me llamó. ¿Otra vez? El Señor Jesucristo me llamó. El Señor Jesucristo me llamó. Y Él va a terminar la obra. Y Él va a terminar la obra. En primer lugar, para que todos sepan que no lo llamó el diácono. Porque cuando dejamos de ir a la iglesia es por el diácono. El diácono no me llamó a mí. ¿Correcto? Ya saben que son cosas muy pequeñas, pero se nos olvida. A mí no me llamó el pastor, a mí me llamó el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, según están tomando el video, este testigo el video que todos ustedes dijeron que el Señor Jesucristo lo llamó, y Él va a terminar la obra. Y cuando salgamos pateando, escupiendo, diciendo que la iglesia para acá y la iglesia para allá, sabemos que estamos pateando incorrectamente. Porque la iglesia no nos llamó. Un hombre no nos llamó. Si un hombre nos llamó, pobrecito de nosotros. Porque nos va a dejar el hombre. Dicen por ahí, yo no sé, ¿verdad? Posible los hermanos que estudian un poco, les pueden dar a ustedes la cifra. Pero dicen que tanto porcentaje de gente se divorcia. ¿Qué porcentaje habrá de divorcio hoy? ¿Más de 50? Bueno, hay más de 50 de porcentaje. Y se imagina, y le dice, ven para acá, hermano, dice el hombre, te amo, te voy a servir, voy a ser tuyo hasta la muerte. Así es el hombre. Pero Dios no es así. Dios dice, te llamo y yo termino la obra. ¿Correcto? Estaba oyendo un poquito, no sé a quién fue el que oí aquí hablar el otro día, y habló del ministro, o de la persona, o del padre, y dice, es que muchacho malcriado. Y dice, pues él está diciendo, muchacho, te estoy criando mal. Sí o sí.
Entonces, yo no creo que Dios nos va a crear mal. Dios nos llama y Dios nunca nos deja. Cuando nosotros nos damos cuenta que no vamos con Dios, debemos de voltear hacia atrás a ver dónde lo dejamos, porque ahí está. Sí o sí, nos adelantamos. Entonces, miramos el domingo próximo pasado que hay tres clases de creyentes. Lo tomé del mensaje de las siete edades de la iglesia, 435. En español es 382. Creo, dice ahí el hermano Branham, que siempre hay tres clases de gente. Todo el tiempo, constantemente hay tres clases de gente. Una de ellas es el creyente. El otro es el creyente, dicen en español, el creyente manufacturado. Pero yo le pongo el impostor. El creyente impostor, a make believer. Entonces, el incrédulo. Entonces, voltee usted a ver quién está a su alrededor. Él es uno de los tres. ¿Sí o sí? Bueno, sonríe, ¿es la verdad? Es creyente. Muchos hermanos dicen, pues yo soy creyente, pero todos somos creyentes. Recuerdo cuando la primera vez que prediqué aquí en Phoenix, después de que Dios hizo la transformación en mi cuerpo, salí y prediqué simiente. La cinta nunca la he reproducido. Son más de 2 horas. Me recuerdo que salieron todos mis amigos, mis hermanos, salieron así. Y mejor no dupliquen la cinta. Porque probé por la Biblia que todos somos creyentes. Así lo dice el profeta. Todos somos creyentes. ¿Usted es creyente? Pero encontrarnos a ver cuáles de los creyentes somos. Ok, entonces ahí es donde yo creo que este mensaje nos debe de alertar. Porque cuando llegamos a este mensaje, muchos éramos bautistas, otros apostólicos, otros trinitarios, otros testigos de Jehová, otros católicos. Y cuando llegamos aquí, qué chasco, qué cosa nos encontramos, que el profeta nos declara todo. Y nos dice clarito que entre nosotros, entrelazados, está la vid falsa. ¿Sí? Y no va abriendo. Y cuando yo oí esto, esto me sanó. Ya saben mi historia. Porque yo creí que yo estaba en contra de Dios. Yo creí que yo odiaba a Dios. Yo creí que yo odiaba a los hermanos. Yo creí que yo odiaba a la iglesia. Yo creí todas esas cosas. Pero me di cuenta que yo no tenía discernimiento para colocar las cosas. Porque por aquí, voltee, por aquí está un genuino y tiene que haber aquí alguien que se va a ir en el rapto. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, y luego ahora vengo, las tres etapas de la gracia, qué cosa tan tremenda, hay tres clases de creyentes. Y luego hablamos esto y luego lo probamos, ¿no? Creo, no lo tengo notado, pero creo, dije que vamos a tomar el número 100, ¿no? Para arrancarnos de ahí. No es que hay 100 creyentes aquí. Hay más, pero cada 100, si es una tercera parte, y como yo soy el pastor, le dije, voy a darles el pilón. Posible mi intérprete, no sé, pero qué es el pilón, es the extra. El extra. Cuando nosotros íbamos a... Cuando yo era niño y me mandaba a la tienda mi padre o mi madre, más bien mi madre, comprábamos provisión por todo el mes y al fin del mes pagábamos por la comida. No firmábamos contratos, confiaban, había confianza. Pero cuando ya pagaban, cuando mi padre pagaba, el chino siempre o el hermano daba un pilón. Entonces, algo extra, ¿eh? El pilón es algo extra, no le corresponde. Y en el pilón le dije yo a ustedes, digamos que en iglesia del Tabernáculo Phoenix son 34 creyentes verdaderos. Qué bueno, ¿verdad? 34,
33 son impostores. En el tabernáculo, Phoenix, 33 son impostores. Qué feo se oye, ¿verdad? Y 33 son incrédulos. Pero nos ayuda para no chocar. Pero muchos automóviles se estrellan. Muchos hermanos vehículos se estrellan. Porque piensan que llegaron con ángeles. Es lo que me pasó a mí cuando yo entré a la Iglesia Apostólica. Mi esposa sabe que me casé con ella porque me estrellé antes de conocerla a ella. Porque cuando yo entré y acepté al Señor Jesucristo, ya me miró mi hijo muy feo. Cuando yo me bauticé, me llevaron a la casa del abuelo materno del hermano Ivan. Ese hermano tenía dos señoritas, tenían un reloj en su vestuario, en su recámara. Yo no toqué el reloj. Todo el mundo sabe la historia. Porque no podía yo tocar el reloj de una dama, una santa, una cristiana. Después de unos días, la hermana Barbarita, todavía vive, me mandó a la tienda que llevara a su hija. La senté en la parte trasera del carro. Y cuando se le iba ella, ¿y por qué la siento de mi hija ahí? Pues tenía el respeto. ¿Cómo iba yo, un hombre que venía del mundo, tocar así, algo así? Y yo no entendía el profeta, yo no entendía el mensaje. Yo no sabía del mensaje, lo que sabe usted hoy. Pero debe haber respeto. No se toca a una dama de nomás por tocar, ni lo que de ellos. Entonces, cuando nos mudamos para California, como a los 2 años, me hice de una novia. El hermano Bernabé se hizo de una novia antes de casarse con la hermana Lili. Yo creía que era un ángel. Y cuando me di cuenta que le gustaban más de un novio, pues ahí rompí con ella. Yo pensaba que todas eran ángeles, todas las bautizadas eran ángeles, y me di cuenta que sí, muchas tenían uñas. Pero en este mensaje, ¿por qué nos vamos a caer así? Sabemos que hay sin uñas y hay con uñas. ¿Sí o sí? Ok. Son cosas muy pequeñas, pero es la verdad. Y de ahí le tuve miedo a la mujer. Le tuve miedo a la mujer. Hasta que la hermana Lili me hizo perder el miedo. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Dice el profeta que en esta iglesia salva hay dos clases de gente. Una de ellas, dice, es la Virgen durmiente, y la otra tenía aceite en su lámpara. Lo dice en las 7 edades 437. De modo que si hay 34 creyentes en el tabernáculo de fines verdaderos, son salvos, la mitad están dormidos. ¿Sí o sí? Más o menos, ¿ok? Más o menos. Yo digo que ustedes están dormidos, pero más o menos están dormidos. Y 17 tienen aceite. Bueno, el aceite es para que la lámpara siga encendida. Y está profetizado que íbamos a entrar a la noche. Hoy es de noche. Nosotros no somos de noche. Estamos en el día como creyente. ¿Sí o sí? Pero es de noche y se necesita lámpara. Si no fuera por mi esposa, cuando vienen truenos, cuando se va la electricidad, mi casa se hubiera oscura. Ni mis hijos, ni yo, jamás, hemos sido suficientemente precavidos de tener lámparas, o sea, velas. Porque de repente se va la luz. Ya cuando yo, la primera vez que yo miré a mi esposa con velas, dije, ay señor, ¿con velas? Sí, pero aquí habla de candeleros, de lámparas. Lámpara de mano. Ni eso tenemos. Pero deberíamos tener algo en nuestras casas. Entonces lo natural significa lo espiritual. ¿Correcto? Entonces, estas vírgenes tienen aceite para que sus lámparas puedan arder. Porque van a entrar a lugares que está muy oscuro. Y si no se van alumbrando, se van a tropezar. Entonces encontramos que aquí nos quedaron 34, le quitamos 17, ¿que nos quedaron cuánto? 17. Entonces, bueno,
Allen dice, pues ya lo trabajó mucho. Pero digo, gracias a Dios, cuando menos lo trabajamos solamente a 17. Porque el hermano Abraham habla uno de un millón. Vemos que hay más chance. Uno de un millón. Van a haber muy poquitos. Pero aquí con lo menos hay 17. De modo que usted no sabe con quién está hablando, a quién mira. Mírelo con respeto. A lo mejor es uno de esos 17. Y cuando menos, cuando llegue allá, diga, señor, bueno, le diste un vaso de agua fría a uno de mis pequeñitos. Pero muchos no queremos darle ni un vaso de agua a nadie. Pero es muy bonito, ¿ok? Entonces, vamos a empezar en esta mañana un ratito. Abran sus Biblias. Vamos a repasar lo que habla la Biblia aquí en Hechos capítulo 8, verso 1. Dice así, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Encontramos que aquí está una iglesia. Esta iglesia estaba en Jerusalén. Vino una gran persecución, dice la Biblia, y todos fueron esparcidos, excepto o salvo los apóstoles. Los únicos que se quedaron en la iglesia fueron los apóstoles. Los demás, todos se fueron. ¿Está correcto, hermano? ¿Así dice la Biblia? A ver, vamos a volver a leerlo. No están muy seguros, ¿eh? Capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si yo entiendo, y yo soy un poco despacioso para entender, yo creo que muchos de ustedes son muy inteligentes, yo soy un poco despacioso. El otro día miré una notita ahí. Cuando la miré y la leí, no hice mucho caso, la metí en mi bolsa, la escondí para que nadie supiera. Al rato miré que alguien venía pánico, o sea, un día o dos días después. Dice, ¿en dónde está el tapete? Entonces yo dije, oye, gracias a Dios que todo esto pasó, porque yo no entendía. Sí lo sabía de memoria, pero no lo entendía. Porque hasta entonces que hubo necesidad de un tapete, se buscó el tapete. Porque ¿quién ha visto el tapete? Entramos y pisamos el tapete, nos limpiamos y pasamos. Álgame Dios, con razón dice el profeta y la Biblia, dice, mejor escogería hacer un tapete en la casa de Jehová. Ay, Señor, mejor hacer un tapete. Usted un tapete, pues gloria a Dios. Porque andaban buscando los tapetes. Digo yo, cuando menos para que me abra Dios la mente. Nosotros pensamos que ser tapete no es nada. Pero yo prefiero ser tapete en la casa de Dios que estar enamorado del diablo, aunque tenga todo lo necesario. ¿Pueden decir amén a esto, hermano? Entonces miramos, yo no quiero entrar ahí, ¿verdad? Pero miramos que había persecución. Yo veo la misma clase de persecución. Ustedes no la ven, yo veo la persecución. Y todos se esparcieron. Lo bueno, que los que salieron predicando. ¿Correcto? Vea su Biblia, ¿verdad? Salieron predicando. Entonces, si alguien no puede y anda predicando, o sea, no puede estar aquí todos los días y anda predicando, anda hablando del Evangelio, anda haciendo las obras de la Biblia. Sí o sí. Pero había una gran persecución. Ahora no hay persecución. ¿Verdad que no hay persecución? ¿Hay? Ay, dice el hermano, ya no puedo. Dice la hermana, pues yo menos. Los hijos dicen, yo ya me fui. Cuando ya el hombre dice, ya no puedo, y la mujer dice, ya no, yo menos, los hijos ya se fueron.
Porque ellos no pudieron soportar lo que pueda soportar el hombre o la mujer. Porque hay una persecución terrible. El único reposo es a los pies del Señor Jesucristo, cubierto o escondido en la palabra de la hora, para poder vencer. Pero había persecución al ver el verso 5 y el verso 6 y 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Acabamos de leer un poquito de Felipe, porque el domingo pasado dijimos algo que dijo el profeta de Felipe. Ahorita vamos a volver a leerlo. Pero encontramos que Felipe era uno de los diáconos. Sale el diácono. El diácono era de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, ahí había una iglesia. Pero el diácono no estaba en Jerusalén, el diácono andaba en Samaria y llevaba el mensaje en su corazón. Él empezó a predicar. Dios hizo grandes milagros. Dice la Biblia, hecho en el mismo capítulo, el verso 14 y 17, dice la Biblia que los apóstoles, como estaban en casa, oyeron que habían recibido el Evangelio en Samaria. ¿Usted piensa que porque se quedaron en casa los apóstoles que no iban a oír nada? Se queda en casa, no se va a saber nada. Las buenas nuevas o las malas nuevas llega. Y llegó las nuevas que Samaria había recibido el Evangelio. Dice el 14 al 17 que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. ¿Ustedes creen que una coincidencia? Ellos reconocieron que Pedro era doctor. Enviaron al doctor a Samaria, conforme entiendo yo la Biblia un poquito. Habían sido bautizados en bautismo cristiano. El profeta nos viene hablando de dos bautismos principales. Es el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Usted no puede echar a un lado uno de ellos. Tiene que aceptar ambos bautismos. Ellos solamente habían sido bautizados, dice la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí que Jesús, sí, se sigue, eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no habían recibido ellos el Espíritu Santo. Enviaron al doctor y a Juan. Pero de ahí salió Felipe. Dice la Biblia que salió Felipe de Samaria y fue enviado por el ángel al etíope. Mismo capítulo. Un eunuco. Porque aquel eunuco venía de Jerusalén, iba allá por Gaza, iba allá por el desierto. Llevaba la Biblia, o sea, no la que tenemos nosotros, pero iba leyendo, conforme la Biblia, Isaías 53, más o menos el verso 7 y el 8. Dice la Biblia también ahí mismo, dice que Felipe iba corriendo. O sea, el ángel le dijo, acércate a hablar con ese varón. Y Felipe iba corriendo al lado del carro, porque el eunuco iba sentado en un carro. Y cuando lo vio, el eunuco le dijo, sube conmigo. Lo invitó a subir con él. Le dijo Felipe, ¿y entiende lo que lee? Hermano, ahí está el mensaje. Ahí está la Biblia. ¿Y entiende lo que lee? Dijo el eunuco, venía de con los doctores. Dice el profeta, venía de estar con los doctores. Digo, ¿cómo voy a poder entender si no hubiera quien me lo explique? Realmente, en la interpretación, y no se ahoguen, en la interpretación, el profeta la da.
necesitaba que viniera un miembro del cuerpo de Cristo. Porque nosotros sabemos y entendemos que traemos y nacemos con representación. Ok, me voy a regresar un poquito. Yo batallé mucho. Yo en todo batallo. Pero una de las cosas que batallé mucho, la primera vez que oí la cinta que predicó el profeta, dice, predestination by representation, predestinación por representación. No importa cuánto predique usted a una persona, si no tiene representación, nunca va a aceptar. Usted se cansa, le grita y le explica, si no trae representación. Pero de repente llega usted a alguien y casi ni le explica a usted mucho. Y salta y dice, ¡ay, qué precioso! Y nos empezamos a creer que somos algo. Es que yo le expliqué y te agarró la revelación. No, es que tenía representación. Y en cuanto llegó el espermen o el germen, porque es todo lo que hace uno. Nosotros no somos la vida, somos cargadores de la vida. La vida es el Señor Jesucristo. Y esta vida iba en Felipe, dice el profeta, y tenía que hacer contacto Felipe con el eunuco y lo inyecta. Yo batallé para entender también esto otro. Ahora parece que puras cosas que he batallado mucho. Dice el profeta, y hemos predicado tanto, que cómo se prendía los candeleros dentro del tabernáculo. Para prender un candelero, se lleva de un candelero a otro candelero. O sea, solamente se tomaba una vez del fuego del altar, ¿verdad? Y luego se encendía el candelero. De ahí se tomaba de esa misma lumbre para otro candelero. Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Con razón, dijo el profeta, que cuando vino la liberación para los de color, dice que estaba uno a mero arriba en la montaña, y el que estaba a mero abajo no vio el día. Porque a tal hora, en cuanto amaneciera, iba a haber liberación. Pero el que estaba a mero arriba, él gritó, somos libres. Y el otro oyó, somos libres. Y el otro oyó y le dijo, somos libres. Iba de candelero a candelero. De modo que la revelación es que nos alimentamos nosotros, los aguiluchos, de pico a pico. Digo, sí. Pero cuando ya viene la lumbre, ya se encendió la persona. Pero eso no puede salir del mismo pico agua dulce y agua amarga. ¿Usted me entiende? No oigo muy bien. En otras palabras, hay 100 hermanos. Entonces viene alguien y en su pico me trae chisme de fulano. Ya sé que no es de los 17. Es de los 83. ¿Sí o sí? Entonces, ¿para qué toma usted comida de ese pico? Porque vamos a estar comiendo del pico de otro. Conforme dijo el profeta, ¿verdad? Yo no me repito, ¿no? Los aguiluchos se alimentan de pico a pico. Pues no pueden comer lo incorrecto, ¿ok? Entonces llegó Felipe y le dice, ¿y entiendes lo que leíes? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Dice el profeta, ¿verdad? Miramos, vamos al 35, vamos a leer el 35, porque me gusta mucho ese verso. 8:35 de Hechos. Entonces, Felipe abriendo su boca, abriendo su pico, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Qué bárbaro, ¿verdad? Era un diácono, que ya tenía la chispa, ya tenía la vida, había estado en Pentecostés, conforme el profeta, en el aposento alto. Felipe había estado en el aposento alto. Había sido lleno del Espíritu Santo. Hubo una gran persecución. Sabía que la persecución que había venido, porque querían apagar a los que hablaban en el nombre del Señor Jesús. Pero como él había sido encendido por esa luz, por esa lumbre, por esa vida, él sabía que valía la pena sufrir la persecución.
Y a donde quiera que él fuera, él tenía que esparcir y hablar el evangelio de Jesús. Mira, Jesús vino, estuvo con nosotros 3 años y medio. Un día lo entregaron, lo sentenciaron a la muerte, lo llevaron al Calvario, lo mataron, lo crucificaron. Nosotros pensamos que estaba todo terminado. Al tercer día se levantó entre los muertos y vinieron unas mujeres y nos dijeron que se había levantado entre los muertos. Nosotros no lo creíamos, pero lo vimos nosotros con nuestros ojos. Subimos del aposento alto y él regresó. Y la vida de él está en mí. Dice el eunuco, válgame Dios, así es. Dice la Biblia ahí mismo. Dice, ahí hay agua. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Dice que le dijo Felipe, está bien, si quieres. Ok, a ver hermano, ven para acá. Una escopeta. Si quieres, así que no va a querer, ¿verdad? Si quieres, si no te vuelve la cabeza. Una escopeta. Pero si quieres, esto no es a fuerza. Esto es que la gente quiera. Le dice Felipe, si quieres, bien puedes. ¿Quién? ¿Usted se va a casar, hermano? ¿Usted, hermano Joel? ¿Se va a casar? A ver, se pone de pie, por favor, para que lo miren la gente aquí. ¿Usted se va a casar? A ver, dígale a la gente que sí. Le pusieron la escopeta. Lo van llevando a la fuerza. ¿Nadie? Gracias, hermano. Porque a lo mejor aquí hay varios hermanos que le llevaron a la fuerza a casarse. ¿A nadie? Si quieren quejar, que quejen atrás, ¿ok? Porque nos casaron a la fuerza, pero nosotros nos casamos a la fuerza. Entonces resulta que Felipe no le dijo, ahora te bautizas o te condena. ¿Le dijo así? Si no te bautizas, te vas al infierno. Si no aceptas, eres simiente la serpiente. No. Si quieres, si crees. No, dijo el eunuco. Ya, dijo, no puedo menos, ya. Vino la chispa, algo dentro a mí. Tengo representación. Ya llegó la chispa, ya se encendió. Ya mi lámpara quiere bajar a las aguas para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo Felipe, si eso quieres, yo entro contigo al agua. Dice la Biblia, entraron al agua los dos. Con razón entra el bautista al agua. Para que no digan, me obligaron a la fuerza y me metieron al agua y me remojaron y me dejaron solo. No, el bautista entra al agua contigo y lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que llegó Felipe a él? Dice el profeta, porque él tenía el germen. El germen tiene que venir del cuerpo. Vamos, aunque ya lo dije el domingo pasado, pero quiero probarlo, ¿verdad? Que me lo ponen en la transparencia. No tengo la página en español, me perdonan. En inglés es página 117 a la 118. Entonces, dice el primer párrafo, habla ahí, yo no quiero leer el primer párrafo porque habla muy, muy duro. Habla de los pentecostales, de los denominacionales. Y luego entra a la segunda parte, 117.5. Vigilen al eunuco. Vamos a entrar a algo muy profundo. Ahora vigile. Esta iglesia semilla, esta verdadera iglesia con el esperma real y verdadero. Vigile cómo es que el eunuco había estado con todos los doctores en divinidad. Ahora recuerde, Dios nunca entregó su predicación del evangelio a un ángel. Oh. ¿Cuántos saben esto? Y mucha gente basa su experiencia porque vino un ángel del cielo. Y yo no digo nada mal de eso, no digo nada mal. Pero tiene que llevarlo a la palabra, conforme nos enseñó el profeta. Dios nunca se lo dio a eso. ¿Cuántos saben esto? Que Gálatas 1:8 dice, si aún un ángel viniera del cielo y anunciara otro evangelio del cual os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, el ángel está equívoco si él está contrario a la palabra. Dios bajó más bajo que ángeles.
y se lo entregó al hombre, porque nosotros somos hijos. ¿Lo cree usted? Ahora vigile, él nunca se lo entregó a ángeles. Quiero que usted entienda que los hombres que predican el evangelio son más que los ángeles. ¿Pueden decir amén a esto? Pero que lo prediquen porque arde en ellos el evangelio. No pueden menos más que ir a otro a darle el evangelio. Sigo leyendo, ¿verdad? Felipe había estado en Pentecostés, en Jerusalén, para adorar. ¿Cuánto pueden decir amén a ellos? El eunuco había estado con todos los doctores y LDs y todo lo demás. ¿Por qué es que no obtuvo nada? Él regresó estudiando la profecía de Isaías. Aunque un ángel dirigió a Felipe para que fuera él, el germen de vida tenía que venir a través del cuerpo, Felipe. No necesitamos hombres, es lo que dice la gente. No necesitamos hombres. Se necesita alguien que sea parte del cuerpo de Cristo, llamado por Dios, para llevar a cabo a esa persona a través de él el espermen. ¿Puede decir amén, hermano? Bueno, el ángel le enseñó a Felipe qué hacer. Un ángel es un mensajero, pero aquí está un hijo. Felipe tenía el germen, el mensaje, la palabra. Así es como puede nacer un niño. Felipe puso sus manos sobre él y Felipe lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Vamos a tratar de terminar media hora. Entonces, miramos nosotros, posible no pueda leer, yo quiera leerlo. Pero miramos que son tres pasos y anoté el domingo pasado, vamos a repetirlo. Yo quiero que lo prenda de memoria. Son tres pasos, ¿ok? Justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ver más allá, ¿verdad? Sí. Esta va a ser una serie bastante larga, yo creo. Pero vamos a ver más allá lo que tipifican estos. Entonces, el profeta nos explica que cada uno de nosotros vivimos en una casa de tres cuartos. ¿Okay? Podemos tener 10 cuartos, pero no, solamente vivimos en 3 cuartos. Entonces, justificación tipifica la cocina. Santificación tipifica la sala. Y el nuevo nacimiento, la recámara. Posible no lo entienda o alguien no lo crea, pero yo quiero estar seguro que usted me entiende lo que estoy diciendo. O sea, sabe qué estoy diciendo. El profeta nos lleva en el mensaje El Futuro Hogar, son varias páginas, pero mayormente la página 15 y 16, y nos dibuja ahí el 2 corazones. Entonces, yo puse un corazón aquí, al lado izquierdo, ¿te recuerdas? Y un corazón a mero lado derecho. Entonces, la persona aquí al lado izquierdo ha sido justificada. En otras palabras, ¿cómo es justificada la persona? Por la fe. Acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Va a las aguas y es bautizado en bautismo cristiano, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa persona ha entrado ya, ha sido llamado por la gracia, el que empieza la obra y la termina, ha sido llamado por la gracia, y la primera etapa de la gracia es justificación. Y cuando ya la persona es bautizada, a ver, hermano Alex, ¿usted ha sido bautizado? Levante la mano, por favor, para que la gente... Gracias. ¿Usted, hermano Villa, ha sido bautizado? ¿Usted, hermano Vidio? ¿Usted, hermano... Gracias. ¿Usted, hermano Cabrera? Ok. Estos han sido bautizados. Muchos más, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Cuando fuimos bautizados, inmediatamente, y entendemos este mensaje, sabemos que dentro de nosotros todavía está el mal de todos los males, que es la serpiente, la raíz está dentro. Entonces pone, la serpiente, alguien me dijo, ¿qué significa? Porque yo, le digo yo, se cortó solamente la cola, o sea, el exceso, lo que estaba por fuera del corazón, fue cortado. Envidia, celos,
robos, cuántas otras cosas, corajes, pleitos, todo estaba afuera y fue cortado. Si alguien había hecho algo malo, sea lo que sea, en cuanto aceptó al Señor Jesucristo y empezó en la gracia, sus pecados antiguos fueron perdonados. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, nosotros queremos llegar hasta donde está el otro corazón. Una paloma, ponen una paloma ahí. Ahora, esto lo dije el domingo pasado, quiero repetirlo, quiero que sepan que no cometí un error. El tiempo peligroso es este inter. Pon aquí santificación. El tiempo peligroso es porque tarde o temprano llegamos a la santificación. Y este es el tiempo peligroso. Dice el profeta, cuando nosotros entramos al camino por gracia, todavía tenemos, somos justificados, todavía tenemos deseos. Si éramos mujeriegos, voy a entrar a los mujeriegos porque de eso no ha habido casi mujeriegos. Si éramos mujeriegos, en cuanto ya no bautizamos, ya no arrepentimos, ya nos perdonó el Señor, en cuanto pasa por ahí alguien muy, muy exquisita, Señor, ¡pum!, se nos va la cabeza, se nos van los ojos, ¿ok? Y cuando encontramos al doctor Varela, venga por acá, doctor, él es un cristiano verdadero, ya él pasó por esto, no lo puedo ni ver casi, así es el profeta, no podemos verlo cara a cara, no podemos verlo. Por eso es que se necesita el compañerismo. Y quiero que sepan ustedes, que lo creo de todo corazón, que no puede haber limpieza o santificación sin compañerismo. Por lo que entramos a la sala. En la sala viene la santificación. Y si el hermano García apenas empezó a predicarlo, miren, ¿en qué tiempo estuve en Saltillo? La última vez que prediqué en Saltillo, 3 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás. Cuando prediqué en Saltillo, me recuerdo como si fuera ahorita, y hablé de estos hombres, ¿cómo se llama?, muy famosos, que salen por televisión y que se fue un poco mal. Yo le digo, la causa que se fue mal es porque él trató de santificarse en su recámara. La recámara no es para santificarse. O sea, si tienes algo, métete a la recámara y ahí lleva tus secretos. No, la recámara es doble. Porque en el último día, el tercer día, son dos cosas que suceden. Lo que hace uno en la recámara es descansa y tiene relaciones. El hombre y su esposa tienen relaciones en la recámara. Pero también ahí es donde descansan. Fíjense, perdónenme, yo como me viene de ustedes, pero muchos hombres no saben, meten a la mujer en la recámara y piensan que es puro relaciones. Y les diría que también es descanso. ¿Pueden decir a mi hermano? Está un poco pesado, pero es la verdad, ¿eh? Entonces, en el tiempo de aquí al otro, ahí está el problema, o sea, lo peligroso. Pero cuando nosotros entendemos esto, que la persona ha sido justificada. Y por fe, yo creo que la mayoría de ustedes han sido justificados. La pregunta que hice el domingo pasado, y ahorita le dije que se las iba a hacer otra vez, y no se las hice, pero ahora aquí viene. Hablando espiritualmente, ¿en dónde está la persona que ha sido justificada? Entonces, yo me toca hablar con un fulano, ¿verdad? Yo no puedo hablar otras cosas. Yo no voy a hablar... ¿Paneo? ¿Cable ese paneo? Yo no puedo hablar otras cosas más que lo que tengo en mi corazón. Entonces yo le pregunto a fulano, a mangano, a tutano, ¿en dónde está la persona? Y como no les he dicho a ustedes, tampoco a ellos les puedo declarar uno a uno. ¿En dónde está? Y me dice uno, bueno, cuando ha sido justificado, está en el atrio. Ok. Y el que sabe el mensaje de la tienda, sabe lo que es el atrio, ¿verdad? Entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces le digo, está bien, hermano, me contestas tú.
lo que está es un símbolo o en un tipo. Pero ahora hemos llegado al prototipo, a los reales. Yo me estoy refiriendo hoy presentemente. Entonces, mi pregunta es a usted, pero no me conteste, nomás piense. ¿En dónde está la persona? Usted ya fue bautizado en chino, ¿verdad? Usted fue justificado. Entonces, él, en cuanto aceptó al Señor Jesucristo, fue justificado. ¿Dónde está la persona que ha sido justificada? Espiritualmente. ¿Verdad? Qué buena pregunta. Usted no me tiene que contestar, ¿verdad? Pero usted pregúntele a su vecino, dígale. Hermano, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Aquellos que han sido justificados. Que han sido justificados. Todavía no nacen. Todavía no nacen. Todavía no nacen. Apenas empezaron. Y están en la primera etapa de gracia. Y es justificación. Yo acabo de leer algo ahorita, ya no sé dónde lo leí, pero ustedes ya saben. Tengo ahí en el mensaje, el futuro hogar, como esas páginas 15 y 16. Pero vamos a regresar un poquito suavecito, facilito. Para poder nosotros entender lo espiritual, nos vamos al nacimiento natural, al nacimiento natural. Mi hija, la que toca el piano, ella es mi hija, ¿ok? Una de las que toca el piano, la hermana Joana, es la primera hija que tuvimos nosotros. Resulta que ella nació el mismo año que nosotros nos casamos. Entonces, cuando ella nació en noviembre, nació el 24 de noviembre. La otra nació el 25 y uno de mis hijos nació el 24, creo, ¿verdad? El 24, 3 de noviembre. Y los hombres no, pero las mujeres sí. Como son dos, la mujer es más acercada a uno. Y siempre me han preguntado, ¿y por qué tiene siempre la convención en noviembre? La historia es muy larga. Empezamos en noviembre y era muy difícil cambiar la fecha. Pero cada vez que viene la convención es cumpleaños de ellas. Pero la pregunta es, ¿en dónde está Joana? ¿Sí, sir? Claro, sí. Okay, hasta ver atrás. Bueno, vamos a poner a Bernie, a ver, ponte de pie, Bernie. Pues, ni modo. Él es mi hijo el mayor. Yo soy muy terrible. La hermana Lili es una dama. Yo soy el terrible. Le digo yo a la hermana Lili, como que cambio el tema un poquito, le digo, hermana Lili, ¿esos muchachos son tus hijos? Tengo tres, hasta yo, ponte de pie, yo. Pues yo estaba más chico, ¿eh? Digo, ¿esos son tus hijos? ¿Son hijos de ustedes, la mamá Lili? ¿Ahí? Sí. Ok. ¿Son hijos de la mamá Lili? ¿Cuántos de ustedes creen que así nacieron? Digo, ¿son tus hijos? ¿Tú los trajiste a esta vida? Sí, dijo, pero cuando nacieron chiquitos. Okay, gracias. Okay. Ahora, la pregunta es, ¿verdad? Cuando nació Joana, cuando nació este jovencito que está ahí contigo, ¿es el único hombre que tiene? ¿Ernesto? ¿No tiene más hombres? Ok. Es tu hijo, ¿no? Cuando nació su hijo, sea quien sea, ahí fue cuando empezó él. La pregunta, no me conteste, pregunta. ¿Ahí empezó él? ¿Dónde empezó? ¿Dónde? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué vinieron a existencia? ¿Por qué vinieron a ser manifestados? Entonces yo veo una cosita muy pequeña. Yo veo que el hombre y la mujer fue prendido, mucho Dios, yo no, ¿verdad? Pero mucho Dios sí, fueron prendidos porque la mujer muy sabia. Sabía que la manera de llegar al corazón del hombre es por su barriga. ¿Verdad que sí? O por tu estómago. Dice, la manera de conquistar a un hombre, dale de comer. Sí o sí. Bueno, pero normalmente usted lo lleva a alguien a comer y todos están contentos. Lo lleva a comer en la cocina, así habla el profeta. Y luego se lo lleva a la sala, ¿correcto? Ahí tiene compañerismo, se conocen. Oye, yo me había dado cuenta que tenías ojos azules, tan negro como, tan negro. Pero lo está mirando azules ya. Le dice a él, y él dice a ella,
No me había fijado que tenía esos dimpos. Qué bonita está siempre. ¿Verdad que en la sala? No comiendo. Come primeramente. Viene y luego entra a tener plática con ella. Cuando ya se casa, espero que espere que se case, porque hoy en día muchos quieren adelantarse un poquito. Cuando ya se casa, ya usted come con ella, ya tiene compañerismo, y ya se la lleva a la recámara. Dice el profeta, porque ahí es donde hay vida. Hay vida. En las relaciones que tiene el hombre y la mujer, queda embarazada la dama. Y sale de ahí como un mes, mes y medio, por lo que hay tantos abortos, porque no saben la ley de lo que Dios ha dado, porque no se cuida la mujer, ni el hombre la cuida. El tiempo más peligroso es al principio del embarazo. Pero como se ve muy bonita, todavía es delgadita, la puede abrazar y le puede decir, te amo, querida. Pero ¿cómo no la va a amar que está bonita? Pero llega el tiempo, y no me diga que no, porque yo soy hombre. No me diga que no, ¿verdad? Llega el tiempo que la pobre mujercita ya apenas camina. Y qué difícil es que un hombre la abrace. Y esa mujer carga el hijo que Dios les ha dado a ambos. Pero no, batalla mucho. Es lo natural, me estoy refiriendo. O hay que otro hombre que sí son tremendos. Venga para acá, hermano Camo, perdóneme. Son tremendos. Cuando menos toman a su esposa, le dicen, cómo está bonita, querida. ¿Me entiende? Son caballeros, son hombres. Pero muchos de estos hombrecitos hoy en día no, ni eso. Caplecio. ¿Por qué? Gracias. Ella empieza a perder la forma. La primera forma, la primera cosa, no sé cómo decirlo en español bien, que le pasa a la mujer, she gets out of shape. And we say, you push her out of shape. Yeah. El esposo la empujó fuera de forma. La agarró bonitita, bonita y preciosa, y la deformó. ¿Sí o sí? Me está mirando muy, muy, muy raro, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Cómo no piensa, verdad? Entonces, mi pregunta es, cuando la criatura empieza, ¿en dónde está el papá? Hermano, usted, hermano José, ¿verdad? Hermano José, yo no sé cómo lo hacen en México, pero aquí en Estados Unidos, cuando ya nace el niño, ¿cómo andan contentos? Yo nunca he sabido, todavía hasta ahorita, que una mujer ande regalando puros. Pero los hombres, una costumbre que regalan puros en el mundo. ¿Cómo es el papá? Un puro. Y la pobre mamá está en apuros. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está papá? El moñito, ¿eh? Si nunca has dado corbata de moño, se pone de moño. Se pone un tuxido. ¡Es jefe! ¡I'm a dad! ¿Sí? Apenas te voy entendiendo lo que dijo el profeta. Dijo que un jovencito por ahí dijo, que le dijo el pastor, ¿cuál de mis mensajes te trajo? ¿Cuál canto? ¿Te recuerdas? Y luego dijo, pastor, ni uno de tus mensajes, ni uno de los cantos. Entonces, el papá está bien contento, apenas viene en camino, ya se quema, ya se va al trabajo, tiene un mes esperando a la pobre mujer, apenas, y si mira bien bonita, we expected a baby, estamos esperando un bebé. Ahora mi pregunta es, ¿en dónde está la mamá? ¿Dónde está y cómo está ella? Bueno, cuando empiezas te mira muy bonito todavía, pero sabemos que al rato va a perder todo. Y yo, que me da mucho gusto cuando alguien dirige el culto y me da cuando menos la oportunidad de pararme un ratito, porque estoy muy viejo, ¿verdad? Yo me canso de estar muy sentado mucho tiempo y me canso de estar parado mucho tiempo. Pero la pobre mujer que está ya encinta, que ya tiene 5, 6, 7 meses, 8 meses, yo creo todo le estorba ya. Todo el amor te mueve de un lado a otro lado. ¿Cómo está? ¿Dónde está la mujer? Ahora, mi pregunta otra vez, ¿dónde está la criatura? En lo natural. Y yo entiendo que el Espíritu Santo es el Padre. Y entiendo que la palabra es la Madre. Y entiendo que nos da Dios el ejemplo con María.
María nunca fue la madre de Jesús. José tampoco fue el padre. Conforme nos narra la Escritura, digo, María, ¿cómo puede ser posible que yo voy a dar a luz a un niño? Y él va a ser el salvador del mundo. Oh, ¿por qué me dices que cómo y por qué? Digo, no conozco varón. Digo, el Espíritu Santo te hará sombra. Te hará sombra. Va a estar arriba de ti. Dijo ella, hágase conforme a tu palabra. Entonces la palabra la recibe y el Espíritu Santo sobre la palabra. Pero dice el profeta, ella no fue la madre, ella fue cargadora de la palabra. ¿Correcto? Nosotros somos cargadores de la palabra. Y nadie puede venir a los pies de Jesucristo excepto a través del cuerpo del Señor Jesucristo. Ella, dice el profeta, ella fue el vientre que Dios usó. Dios pidió un vientre prestado. Ahora nos vamos al nacimiento natural. Se necesita dos. Se necesita dos. Usted no puede ver a ninguno que esté aquí si no ha habido dos. Un hombre y una mujer. ¿Correcto? Por eso dijo el profeta, ¿verdad? Hablando, ¿para qué nos reunimos ahora? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito que nos reunimos? Yo le pregunté a varios y ni uno me ha contestado todavía. ¿Cuál es el propósito principal que nos reunimos? Lo voy a dejar ahí. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que estamos esperando para irnos? ¿Me puede alguien decir aquí de este lado? ¿Qué estamos esperando para irnos? El rapto, sí, naturalmente. ¿Qué es lo que el rapto espera? Dice el hermano que esté la novia lista. Dice el otro que entre el último. Pues ya son dos cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿nos vamos a ir sin que entre el último? Estamos esperando, yo sé que nos tenemos que tengo que estar listos, pero estamos esperando al último. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Él me pregunta, ¿para qué nos reunimos? Si yo soy mejor, ahora la cinta del profeta entiendo el inglés perfectamente. Yo me encierro en un cuarto a oír la cinta, pero ¿para qué nos reunimos? Ese pensamiento. Nos vamos a la iglesia, agárrense bien, en primer lugar a tener para que haya relaciones espirituales. Dice el profeta, sexual relations, relaciones sexuales espirituales. Y no puede haber relaciones si no hay dos. Por eso es que no importa cuánto se prepare el hombre, el ministro, si la gente no está preparada, no va a haber nada. Pero cuando vienen ambos, vienen ambos preparados. Pero la gente tiene que venir preparada. Yo me refiero a aquellos que son parte del cuerpo, ¿eh? Tienen que venir preparados. Y empieza la palabra. Venga para acá, hermano Campo. Esta es mi esposa. ¿Ok? Abráceme. ¿Otra vez? La curiosa van a tener niños. Abráceme. Hay una diferencia, tiene que haber un convivio. Pero que a veces no hay nacimientos, pero que no hay gente que es prendida, porque la parte de nosotros que nos corresponde, no entramos en el mismo amoreo. Necesitamos entrar en el mismo amoreo. Necesitamos de ser parte. Se para el director de cantos y estamos entrados. No estamos cantando a él. ¡Estamos cantándole al Señor Jesucristo! Posible no cantemos muy bonito, pero ahí nuestro corazón. Y Dios está viendo eso. Entra el ministro, empieza a predicar la palabra. Dice algo que ya no sale de memoria, pero... cuando usted besó a su esposa una vez, ya nunca la besó. Ahora sigue besando. Entonces ya oímos la misma cosa. ¿Para qué digo amén? ¿Para qué le responde al beso otra vez? Ya me besó una vez. Pero entre más camina, está bien viejito, ya de 80, 90 años. Qué sabroso besito. Me dio el viejito. Aunque esté medio bigotón, pero bien bonito. Porque está enamorada. Pero se pierde el amor y no hay amor. Mendón y Benquismo. Así nos portamos en natural y en espiritual. Pero estamos enamorados de Jesucristo y entramos. Se repite la misma cosa. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Estamos ahí oyendo, ¡Gloria a Dios! Y algo y de repente, ¡pique!
ofende a alguien, corre al altar. Corre al altar. Dice, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Se prendió. Hubo un amoreo entre dos. No uno, tiene que haber entre dos. Y luego, ¿dónde? Cuando acepta y baja las aguas, pon de pie. ¿En dónde está este niño? Vamos a orar. ¿Dónde está el niño? Acaba de empezar. Entró en la primera etapa. Espiritualmente, ¿en dónde está esa criatura? Oremos. Padre, te damos gracias por esos cuantos momentos que nos has concedido estar reunidos para oír tu palabra. Te damos gracias por este pensamiento que traemos, ¿no? Que nos pone a pensar solamente. El intento mío, Señor, es despertar esa hambre en tus hijos para que ellos puedan reconocer realmente ¿qué es lo que tú has hecho? Señor, yo sé que muchos de nosotros ya pasamos por justificación, santificación y nuevo nacimiento. Somos tus hijos. Nada nos puede apartar de tu palabra, de este mensaje. Señor, pero ¿qué de los otros que han sido abrazados por esta gracia? ¿Y que han dado el primer paso? ¿En dónde están? Mi pregunta para mí y para cada uno de mis hermanos es ¿dónde está? Ayúdanos, Señor, que el domingo entrante podamos hablar un poquito más claro y decir ¿dónde está? Mientras llega ese día, abre el entendimiento de tu pueblo y que cada uno de ellos posible ya para cuando lleguemos al domingo entrante ya ellos sepan en dónde está. Señor, toda la honra y la gloria sea para ti en el nombre del Señor Jesucristo. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. May the Lord bless each and every one of you. ¿Cuántos se gozaron con ese precioso mensaje? How many rejoiced with that beautiful message? Realmente aviva lo que ya está en nosotros. It truly revives what we already have inside of us. Realmente ya lo he escuchado muchas veces. I have heard it many times before. Pero cada vez aviva lo que ya uno aprendió de él. But every single time it revives already of what I have learned. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro pastor? How many are thankful with our pastor? Gracias a Dios. ¿Cuántos tienen un agradecimiento en esta noche? How many have a Thanksgiving in this evening? ¿Se pueden poner de pie? You can please stand so you can rest. ¿Tienen una petición en esta tarde? Do you have a petition as well in this evening? Creo que Dios, I believe that God, está con nosotros y en nosotros. He is with us and even in us. No nos ha dejado. And he has not forsaken us. Tenemos petición por sanidad. We have a petition for healing. Nuestro hermano Samuel Romero, nuestra hermana Marichuy Espinosa, por peticiones secretas, for unspoken requests, nuestro hermano Carlos Cubillo, y por oración, and for prayer, la familia de nuestro hermano Joel Romero y familia, brother Joel Romero and family. Pero si usted tiene una petición en esta tarde, but if you have a petition in this evening, creo con todo mi corazón, that I believe with all my heart, que somos un pueblo necesitado, that we are a needy people. No hay nadie que diga yo no necesito nada. There's nobody that says that I don't need anything. Todos necesitamos algo. We all need something. Si no necesitáramos nada, if we didn't need anything, ya no estuviéramos aquí. We wouldn't be here anymore. Pero mientras que estamos aquí en esta tierra, but while we're here upon this earth, tenemos mucha necesidad. We have a lot of needs. Y cada día más necesidad. And every day even more needs. De Dios. Of God. Amen. Vamos a orar por estas peticiones, la petición que usted tenga. Let us pray for these petitions, all the petitions that you have as well. Levantando nuestra mano y as you uplift your hand. Y así vamos a orar. Let us pray por la ofrenda y nuestros diezmos de alguna manera. For our offering and our tithing likewise. Amadísimo y buen Padre Celestial. Good and kind Heavenly Father. Venimos delante de tu presencia una vez más en esta tarde, en esta noche. We come into your presence once again in this evening. Cuán bueno eres, Señor. How good thou art. Gracias por todas las cosas que has hecho. We thank you for the many things that you have done.
Gracias por traer cada uno de tus hijos que están presentes. I thank you for bringing each and every one of your children that are present. Y gracias por aquellos que nos ven, que nos ven por vía internet. And also bless those that are watching us via the internet. Venimos, presentamos cada petición en tus manos. We come and present every single petition into your hands. Contesta cada petición, Señor. Answer every petition. Que cada enfermo. Of every ill person. Que a terminar esta oración, Señor. That as this prayer finishes. Que tu ángel baje y toque cada alma en cada donde quiera que estén, Señor. And may your angel come down and touch every soul wherever they may be. Que el poder de tu palabra. At the power of your word. Que seas tú. There may be you. Contestando cada necesidad. Answering each and every need. Nosotros no podemos hacer nada. We can't do nothing of our own. Pero tú sí, Señor. But you can, Lord. Que todo sea hecho conforme a tu voluntad, tuyo, Señor. Everything may be done according to your will, Lord. Todo lo ponemos en tus manos. And we put everything in your hands. Gracias. Thank you. Y sea con cada alma que levantó las manos, Señor. And be with each and every soul that uplifted their hand. Contesta cada petición. Answer every single petition. Gracias, Señor. We thank you, Lord. Ahora, Señor, now, ponemos los diezmos, we put the tithing, las ofrendas, and the offering. Que todo sea para tu honra y tu gloria. May every single thing be for your honor and for your glory. Todo lo ponemos en tus manos. We put it all in your hands. Que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. That is above all names in the name of the Lord Jesus Christ, which we praise. Amen. 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 Dios bendiga una vez más. Listen. ¿Cuánto más haciendo? No.
my eyes, Lord. Oh,
Blessed be the name of the Lord. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. This message is to set us free. Este mensaje es para liberarnos. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. We're going to dismiss. Vamos a despedir. You can join me in prayer. Let us close our eyes. Let us bow our heads. Si me pueden juntar conjuntamente conmigo para orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we are grateful because you allowed us to be here this evening. Lord. Somos muy agradecidos porque nos concedes estar aquí en esta noche. We thank you because we are predestinated seed to be here this evening. Te agradecemos por ser simiente predestinada para estar aquí en esta noche. Father, this evening we have representation, Father. Y en esta noche tenemos representación. And we are standing on your word. Y nos estamos parando en tu palabra. Thank you for you have fed us, Father. Gracias porque nos has alimentado. Lord, we thank you because you allowed us to dine and sup with you, Lord. Y nos te agradecemos porque pudimos cenar juntamente contigo. In our first stage, Father, aquí, in the kitchen. En esta primera etapa en la cocina. We thank you, Lord, because you allowed us to take you to the living room, Lord. Te agradecemos porque nos concediste llevarte hacia la sala. And you allowed us to get to know you, Lord. Nos dejaste conocerte, Señor. And Father, now we rejoice for taking you into the bedroom, pero Lord. Nos regocijamos por llevarte a la recámara, Señor. And Father, there to deeply get to know you, para Lord Jesus. Para profundamente reconocerte a ti, Señor. There in your resurrection power, Lord. En tu poder de resurrección. And through it we have all promises this evening. Y a través de ti tenemos todas las promesas en esa tarde. Lord Jesus, as we confront the rest of this week, al confrontar el resto de la semana, Señor, that we keep taking you to the bedroom, que Lord, te podemos llevar a la recámara, Señor, so that we can get to know you, Lord, para conocerte más, Señor, because to know you is life, porque conocerte es la vida, and we need your life in us, y necesitamos la vida de ti en nosotros. Oh Lord Jesus, oh Father, Señor Jesús, Padre, and as we are that life here on earth, es como somos la vida aquí en la tierra, may we be that candlestick, Lord, vamos a ser ese candelero, Señor, that lights the next, Father, the next member of this body. Que pueda encender el siguiente miembro de ese cuerpo. For we are waiting for the last member, Lord. Porque estamos esperando al último miembro, Let Señor. Let us allow to light that last member. Concédenos alumbrar ese último that miembro. That we can just go home, Lord. Para irnos a casa, Señor. Bless our week. Bendice nuestra semana, Señor. Bless everyone that made an act of presence this evening. Y bendice cada persona que hizo el acto de presencia en Take esta tarde. Take us, Father, home safely. Llévanos con todo bien, Señor, nuestros But hogares. Rejoicing. Pero regocijando. Rejoicing. Regocijando en nuestros Getting corazones. Getting ready, Father. Alistándonos. For the next time that we come here. Para la próxima vez que vengamos a ese lugar. That way we can have our open wounds. Para así poder tener nuestras lastimaduras. Father, to have our open wombs nuestros vientres abiertos, Señor, so that we can have once again relationships para tener you, una vez más tener relaciones contigo, Because Señor, this is beautiful, Lord. Porque es tan hermoso, Señor. Bless every single person here, Lord. Bendice a cada persona aquí presente. We love you and we thank you. Te amamos, Señor, y te agradecemos. In the name of Jesus Christ, en we pray. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amen. Amen. ¿Están contentos, hermanos? Aleluya, gracias, Señor. Vaya con una sonrisa, hermanos, amén. Amén, aleluya. Eso. Oh, t'was a day in early springtime by an ancient wayside well. Eliezer paused to rest his camel train. He had found a bright horizon. Here the evening shadows fall. There his weary journey had not been in vain. And so returned the fair Rebecca, decked in jewels rich and in. Hallelujah! Back to Abraham and Sarah far away. That's a promise, hallelujah! Oh, where Rebecca loved her Isaac. And he loved Rebecca fair. Oh, it must have been a happy wedding day. And oh, get ready that the evening shadows fall. And don't you hear the Eliezer call? Yes, Lord, hallelujah! Oh, there is going to be a wedding. Supper our joy will soon be. Yes, Lord. Oh, in the evening when
the camel train comes in, and the blessed Holy Spirit, through the prophet of this day, has come down to earth to claim a worthy bride. And for our Isaac over yonder has prepared his tents of love, and he wants his prayer. Yes, Lord, hallelujah. Oh, we have left our kinfolk gladly, and we bid the world goodbye. Hallelujah. We're going to a land beyond the sea. Yes, oh, hallelujah. We shall soon behold our eyes in the blessed eternity. Oh, what a happy, happy meeting that will be. And oh, get ready, that the evening shadows fall. And don't you hear the Eliezer call? There is going to be a wedding supper, our joys will soon begin. In the evening when the camel train comes in. And oh,